Estoy dentro. Muy bien. Enciende el transformador. Hecho. Estupendo. Ahora busca el panel de control en la base de la torre y conéctalo. Sí, claro. Sube arriba del toro, chupado. ¡Mierda! El cable se acotó. ¡Esto tiene que ser una puta broma! Ah!
ordenador. Sí, entendido. Por supuesto. Deja de llover cuando llego arriba. Si alguien puede oírme, que escuche, por favor. Soy Kyle Crane y estoy enviando este mensaje desde la zona de cuarentena de Harran. El coronel Tanner y el Ministerio de Defensa os han mentido. ¡Hay supervivientes dentro de los muros! Tienen pensado bombardear Harran, pero si las bombas caen, todos sabrán que Tanner y el Ministerio son asesinos a sangre fría. Joder, hay alguien vivo en la zona de cuarentena. Oye, ¿me recibes? ¿Me recibes? Soy... ¡Joder! ¡Casi me da un ataque! ¿Crane? ¿Eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto quién tiene vuestro querido informe. Ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta. Eso es agua pasada, Kyle. Es mejor que nos olvidemos de todo. Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere y te enviaremos un helicóptero para que te saque. ¿Os dais de ahí? ¿Cuenta de que sé lo que había en el informe? ¡Sé que ibais a sacar partido del virus! ¡Crane! Oh, Dios. ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? Es la única forma que tenéis para salir de esta. Convencer a todos de buscar una cura desde el principio. Estás insinuando algo absurdo, Crane. Tráenos la investigación y todo saldrá bien. ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal. Xavi, ¿me oyes? El amplificador ya está. Bien, Crane. Ahora baja por la tirolina. El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás. Señor Crane, ¿es usted el señor Crane? Soy Crane. ¿Quién lo pregunta? Soy Volcantal. Estoy con los gemelos. ¿Podría venir a vernos a la planta de montaje de vehículos? Le daré las coordenadas. Enseguida llego.
Usted es Volkan Dahl. Y usted debe de ser el señor Crane. Es usted muy hábil.
Hago mi trabajo. Eso le coloca por encima de la media. Esos dos, a pesar de lo que seguramente haya presenciado, son también muy capaces. A su manera. ¿Un submarino? ¿También está atrapado aquí? No por mucho tiempo. ¿No pudo pagar su vida con dinero? El gobierno sabía que me habían mordido. Dijeron que tenían que recluirme en algún tipo de base secreta de cuarentena. Pero yo no pensaba lo mismo. ¿Ha traído el sonar? Lo tengo justo aquí. ¡Listo para la prueba, señor Dahl! ¡Excelente! ¿Señor Crane, quiere hacer los honores? ¿Por qué no? Trata de no romperlo. ¡Listos para las maniobras de prueba! ¡Tanques de lastre abiertos! ¡Inmersión a 2 metros! ¡Avante un tercio! ¡Oh, no! Caballeros, quiero saber qué ha ocurrido. ¡Explotó! ¡Es culpa tuya! ¿Mía? ¡Estás loco! ¡Mía! ¡Estás loco! Por supuesto. Fátima, Tolga, quiero ideas. ¡Una bala de cañón humana! Demasiado peligroso. Un túnel hasta China. Hay que cavar demasiado. ¿Una mochila cohete? ¡Una mochila cohete! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Una mochila cohete! ¡Fabricad una mochila cohete!
Claro que sí. Es un plan a prueba de bombas.
He enviado un mensaje al mundo, y justo a tiempo. Los bombarderos del Ministerio han alzado el vuelo y se han ido. Después, el SAI ha contactado conmigo. Quieren que reúna los distintos componentes de la investigación de Zere y se la entregue para que puedan convencer al mundo de que han estado trabajando en una cura y no en una forma de aprovecharse de las desgracias de la gente. Que la estén. Yo tengo mis propios planes. Doctor Camden, habla Kyle Crane. ¿Me recibe? Te escucho. ¿Vamos a encontrarnos? Estoy listo para empezar. Tráigame las muestras. Es justo lo que iba a hacer, doctor. Recuerde que estoy atrapado en medio de miles de zombies. Afirmativo. Pronto estaré con usted. Bien. Yo de aquí no me voy a mover.